con las gemelas. ¡Camilo! ¿Sí, sí está seguro que esta gente quiere escucharnos tocar? A mí sí es que me encanta la energía de este sitio, loquillo, vea. Huele a música. ¿Eh? ¿A música o a maracachapa? Esa mala actitud, Chopper. No, tranquilos, muchachos, que don Jaime me llamó a mí porque quiere implementar nuevos ritmos en este lugar. Entonces, tranquilo, estamos en el lugar indicado, vamos a hacer historia. Sí, sobre todo vamos a hacer historia aquí, ¿cómo no? A mí lo que sí me preocupa es que Marta nada que llega, ¿dónde estará, hermano? ¡Mira, ahí viene! ¡Véala! ¡Ay, muchachos! ¡Venga, mija! ¡Ay, muchachos! ¡Véala! De verdad, qué pena llegar tarde, muchachos, es que estaba en una reunión familiar y casi no me suena. Tranquila. Ay, Martica, ¿qué pasó? No la van a soltar de la cárcel. ¿Usted dónde se robó esas aretas? Rosario, yo no me la robé. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que trabaja en una joyería muy fina, ¿cierto? Entonces ella me las prestó y se me olvidó quitármelas. Gracias. No, pues que eso no se le olvide, mija, que eso no se le olvide. Guárdelas bien, pues. Sí, las voy a guardar. Bueno, mi señor, nosotros somos los latinos. Los latinos. Grupo de música tropical que viene a implementarle sabor y gozadera a este evento. Hágame un favor, déjeme seguir. Lo que él quiere decir, señor, es que pues nosotros venimos a presentarnos. Sí, latinos. Latinos. Los calaveras, los perros bravos, triste vida. No, es que no. ¿No qué? Señor, es que tiene que buscar con I latina, no griega. Grupo con ese nombre yo no lo olvidaría nunca. Bien, pueda, búsquese. A ver. ¿Sí se encuentra? Latino. Con mucho cuidadito. No, espérate un momentico, que esto tiene que ser un error. Ajá. Me llamas a Jaime Cuellar, que él fue el que me citó aquí para el evento. Yo no sé cómo vamos a hacer. ¿Me dice que es Jaime Cuellar? Sí, ¿con quién hablo? Ya se lo llamo con mucho gusto. Muchas gracias, amigo. Quédese pendiente acá, ¿no? Sí. ¿Quieres saber tomando algo mientras tanto? Bueno, muchachos, tranquilos. ¿Ya ven? Tranquilo. Aquí huele a cuco de loca, hermano. Que no se me quede nadie por fuera, pulgarcito. Para todos hay boletas. Vea, mechas, organíceme estos grupos que es ese desorden. Ya. ¿Qué es lo que es usted, hombre? No, yo soy Camilo Arango, de los latinos, el grupo. ¿Y eso qué, o qué? Pues como le digo, un grupo. Usted me llamó hasta la casa que para que viniera aquí, que usted quería meterle a este festival nuevos grupos, nuevos sonidos, que aquí firmamos el contrato. Que yo lo llamé. ¿Y el grupo suyo de qué? De tropical. Oigan a esto, ¿y usted le parece que un grupo de música tropical cae en un festival como estos? Hombre, mire. Pero, ¿y entonces yo qué hago, don Cuellar? ¿Entonces usted cree que yo me pongo a inventar que usted me llamó a la casa o que yo me vine hasta aquí para qué? Pues yo no sé, ni me interesa, hermanito. Venga, don Cuellar, colabórenos. Pero colabórenos con cambio. ¿Usted es que no ve este festival de lo que se trata? Hombre, mire si usted. Cuellar, a usted lo estaba buscando. ¿Qué ha habido, hombre, Charlie? ¿Carlos Fabián? Mira, ¿cómo le parece? Yo aquí tratando de convencer a este muchacho que es que una orquesta de música tropical, que es que yo lo llamé para este festival, ¿cómo le parece? Sí me llamó, don Cuellar. La música tropical ya pasó de moda. Nosotros ya estamos listos. Bueno, enseguida hacemos pruebas, sonido. Ya nos vemos. Yo, pues. Es que listos. Mío, que le vaya bien, pues, papito. Eso sí, no creo. Livia, ¿usted qué hace con esta plata aquí? ¿Qué pasó? Muchachos, de verdad, qué pena, pero yo no entiendo qué fue lo que pasó. No entiende, Camilo. Yo sí le voy a decir qué pasa. Vea, usted, Camilo, es un mentiroso. Usted jugó con nuestro tiempo. Usted me pasó que una moneda de cuero. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todos caímos redondito de su mentira. No, señor, yo no soy ningún mentiroso. Yo también soy engañado en todo esto. ¿Ah, sí? No, pero ¿cómo así, hombre, Camilo? Vos nos dijiste que había firmado un contrato, ¿sí o no? Exacto. Sí, hijo. ¿Qué? A ver, pues, es que esto a mí me pasa por bruto, por apelotardado, por atembado, por bobo. Muchachos, qué pena, de verdad. Discúlpeme, en serio. Disculpas de nada, mijo. Es que usted es un mentiroso. ¿Para qué nos miente? ¿Qué le dijo el empresario? Pues que no sabía de nosotros. Venga, es que le vengo a decir una cosa. Lo que pasa es que Charlie fue el que lo llamó usted para venir acá. ¿Cómo? Sí. Lo acabo de escuchar, él hizo una inocentada a usted. ¿Así? Chistosito Charlie. Bueno, vamos a hacerle una cirugía plástica. Pero... No, espérate un momentico. Esto lo vamos a manejar como se tiene que manejar. Ah, sí, pues como nos toca, vámonos. Un momentico, porque yo ya mismito me voy a ir a hablar con don Cuellar. Le voy a rogar que nos deje tocar en el evento, sí. ¿O es que le vamos a dar gusto al Carlos Fabián ese? No, señor, de verdad, yo no creo que sea buena idea. No, esa es la mejor idea, Marta, tranquilo. No, a nosotros no. ¿Qué? Espérate un momentico, hombre. Mejor es que nos vamos de aquí para hacer el ridículo allá, vámonos. No, maestro, qué pena con usted, pero no nos vamos. No, señor. Pues ya la están viendo. Bueno, ustedes sí nos van a ver.
Cuando esas cosas lo sacamos de acá, pero ya, yo, vaya pues, yo. ¿Otra vez usted qué pasó? Otra vez. Le vengo a hacer una propuesta que usted no va a poder rechazar. ¿Qué fue? Le voy a pedir que me deje montarme en la tarima. Son solo 5 canciones y por la módica suma de 0 pesos. Pero ¿cómo le parece? Yo que me gano, yo ya tengo todo esto montado. No, mío. Precisamente, no, usted sí gana mucho porque esta va a ser la plataforma para que nosotros nos demos a conocer, don para Cuella. Que el público nos mire. Es más, usted se va a quedar con todos los honores de esta presentación. Don Cuella. ¿Qué? Lo que sucede es que los teloneros no aparecen por ninguna parte. ¡Ay, venga para acá! ¡Bendito sea mi Dios! Mire, no tiene teloneros. Ahí está la respuesta que usted tanto necesitaba. Es que, mire, yo soy el mejor músico de tropical que usted va a encontrar. Es que no existe mechudo, no existe marihuanero que se resista a esta música. Cuando yo me paré ahí, todo el mundo se va a poner a gozar, a pasarla bueno, a divertirse. ¿Tenemos un trato o no tenemos un trato? Diga, pues. María, me va a seguir entonces con la discriminación. Ay, muchachos, yo en serio creo que lo mejor es ir, ¿no? No, sí. Sí. Yo creo lo mismo. Esta gente no les gusta nuestra música. No, no. Ellos quieren otro género, no, Camilo. No crean tanto, no crean tanto. Miren, muchachos, la música es universal. A veces se gana, a veces se pierde. Yo de verdad les pido disculpas a todos ustedes por lo que pasó, pero esto es lo que forma las bandas y los verdaderos músicos. Estar en las buenas y en las malas. No sabemos qué es lo que viene, ¿cierto, maestro? No, Camilo, esto se terminó. No. Esperen un momentico, ¿cómo así que se terminó? Espere. Esto no se ha terminado, nosotros sonamos muy bien. Nos acoplamos. ¿Qué importan los tomatas? Venga, no, Silvio. No, ¿sabes qué, Camilo? Tomates, tengo en mi casa. Tranquilo, venga. Mire, yo le voy a decir una cosa, Camilo. Paz y amor. No, venga. ¿Qué tengo yo en el pelo? Qué pena, de verdad, Marta. Yo a vos pues te debo mucho, el solo. Maravilloso. Qué talento tan impresionante, de verdad. Y espere un momentico. Perdón. Camilo, ya no hay nada más que decir, ¿cierto?